Señora, señora, señora. Señora. Oh my God. Señora. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? 11:14. 11:14. Casi me coge la tarde. Bueno, hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy es el día número 10 del reto. Hola, hola, feliz domingo. Ustedes saben que el domingo es el día que más pereza me da hacer el reto. Lo confieso, el domingo para mí es como, ay, ¿yo por qué me metí en ese reto? ¿Quién me mandó a meterme en este reto? Hay días que no quiero hacer el reto. Hoy es el día que no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. ¿A ustedes les ha pasado que se meten en un reto y no quieren hacerlo? ¿Les parece aburrido? ¿Les parece horrible? Bueno, hoy es mi día. Hoy es domingo. Hoy no quiero hacer el reto. ¿Han visto una niña con pataleta? ¿Han visto una niña que dice, no quiero hacerlo? No, no y no. Así estoy hoy. Hola, feliz domingo. Hoy estoy como una niña pataletuda. Hoy no quiero hacer el reto. No voy a hacer el reto hoy. Estoy de vacaciones. ¿A ustedes les ha pasado que no quiere? ¿Les ha sentido, han sentido esa sensación de, ¿sabes qué? No quiero hacer el reto. Pero bueno, es normal, es parte de la vida. Me acabé de levantar. Había una vocecita, es como si uno tuviera una vocecita aquí y otra vocecita aquí. Adivinen cuál es la vocecita angelical. ¿En qué lado está la vocecita angelical? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde está la vocecita angelical? Está en negación. Eso, Marta. Estoy en total negación. No quiero. No quiero. No me hable, no me diga que no lo voy a hacer. Estoy en total negación. ¿En dónde está el angelito? ¿En la derecha o en la izquierda? A ver, ¿dónde les habla a ustedes? ¿Cómo su vocecita le habla? A ver, cuéntenme, ¿cómo la vocecita me habla? ¿Cómo me habla? ¿El bueno está en la derecha o el bueno está en la izquierda? I don't know. Hoy no quiero hacer el reto, no estoy en el reto, ¿ok?
Hoy es domingo, a mí sáquenme a vacaciones, a mí déjeme descansar. Oiga, que María Imelda pone a que todos los días a las 11 y 11 tiene que aparecer. ¿Qué le pasa, María Imelda? ¿Está mal? ¿Está loca? Tony, ¿dónde está mi Tony? Vea, ¿usted no sale de vacaciones? ¿No? ¿No? Mira, aquí está mi Tony bello y hermoso. Bueno, Ando con la niña pataletuda. No quiero estar ahí. ¿Quién le dijo que yo quería estar? ¿Quién le dijo que yo quería estar todos los días a las 11 y 11? Un domingo. ¿Qué le pasa? Está maluca. Me cojo un taxi. Vané. Bueno, es que Vanessa es colombiana. A ver, ¿quién más hay por ahí colombiano? Marta es española. Marta es de España. María Imelda acaba de compartir. ¡Bravo! ¡Feliz domingo! ¡Felicidades! María Imelda acaba de compartir. Ayúdenme a compartir el video, que es que hoy no quiero hacer el video. Hoy no quiero. Hay días que no quiero. Ok. Pero bueno, no se trata de querer o no querer. Quiero, ayúdenme a compartir. Por favor, no importa. No importa que hoy no quiera hacer nada. Adivinen qué voy a comer. Miren lo que tengo aquí, vean. Salud. Bueno, hoy vamos a trabajar algo que se llama no quiero hacer el reto. Los domingos no quiero hacer el reto. Sin embargo, yo ayer le dije a Vanessa. Vanessa, hoy quedamos de hablar de, a ver, ¿qué fue lo que yo escribí ayer? A ver, María Imelda, ¿qué es lo que le digo a Vanessa que le iba a decir? Vané, ¿te acordás? Oh my God, ¿qué hice yo? Yo le escribí, es que como escribo en tantas partes. La negación, ya hablamos de la negación, ya hablamos de la ira. Ya hablamos de la negociación interna. Ok, hoy vamos a hablar de cómo responsabilizarte de todo y no echarle la culpa ni a ti ni a nadie. Dame tips para el perdón. ¡Ay! Sobre el perdón. ¡Yeah! De la culpa y el remordimiento. ¡Bravo! Gracias, Vane. Tony, ¿me dejas hacer el video, por favor? Es que me estás estorbando ahí. Estás metido ahí y no me dejas poner los pies. Córrase, córrase para allá. Me corre los cables. Oiga, es que tengo el perro aquí. Perdón, Tony. Perdón, perdón. Perdón, mi amor. Está aquí metido debajo de la silla. Ok. Listo. Vamos a hablar sobre el perdón. Les quiero dar un tip para empezar. Hay días que no queremos hacer el reto, hay días que no queremos levantarnos de la cama, hay días que es como, uno dice, oh my God, pero ¿por qué me tengo que levantar? ¿A qué me quiero levantar? No sé. Pero una de las herramientas que me hace que yo me levante de la cama, que tome decisiones y que tome acción, es precisamente el reto. Precisamente Vanessa, Vani. Vane, te doy gracias porque cuando no me quería levantar, cuando quería seguir en mi cama acostada, pensé y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el reto porque ya no es solamente encontrarme conmigo, es también encontrarme con Vane, es encontrarme con muchas personas que están ahí y que yo sé que también que Vane quiere que hoy yo le dé los tips para el perdón. ¿Y sabes qué? Gracias, Vane. Gracias. Y gracias a todos los que están aquí. Gracias a Lupita. Buenos días. Gracias a Frisco. Hombres, hombres, hombres. Necesito que hablen. Jenny, hola, ¿cómo estás? Jesús Rafael López. Hola, Jesús. Vamos a hablar de lo que es el sentir remordimiento y culpa, perdón, perdón,
Me disculpan que esté hoy en este proceso. Bueno, estoy gorda, me abandoné y hay un proceso de negación. Ya pasamos por la negación. Ya dijimos, acepto, estoy en proceso de gordura, pero lo acepto. Ya me dio rabia, ya hice el proceso de encabronamiento, estoy encabronada, como decíamos, estoy enojada, estoy furiosa. Y después de que ya no le echan la culpa a tu papá, a tu mamá, Vanessa, esto es especialmente para Vanessa, aunque yo sé que todos queremos saber lo mismo, que es una información que todos queremos saber, pero Vanessa ayer me preguntó, ¿cómo responsabilizarte de todo y no echarle la culpa ni a ti ni a nadie? Dame tips para el perdón. Ok, Vanessa, primero quiero decirte que ya estás en la etapa número 3, perdón, y estás en la etapa de la negociación interna. Cuando dejas de echarle la culpa a los demás, normalmente nosotros, el que está al frente de nosotros, nuestros papás, nuestro esposo, todos, normalmente nos gusta señalar y decir, es que es culpa suya. Y ayer dijimos, dejo de echarle la culpa a usted y miren dónde estos tres dedos señalan, es que soy yo. Tú eres el reflejo mío, tú eres el reflejo de lo que yo tengo dentro y tú expresas la rabia, la insatisfacción, el otro simplemente es un espejo. Pero si yo voy a hacer un cambio, no lo hago acá en la cámara. Ok, ok, cambie. Cambie cámara, cambia. No, en la cámara no cambia, pero cambia. Mira, no cambia la cámara. ¿Por qué no cambia la cámara? ¿Quién tiene que cambiar la cámara? Cámara, cámara. No, la cámara no va a cambiar. El otro no va a cambiar. El único que tiene que cambiar soy yo. Entonces, ahí primero responsabilizarme absolutamente de todo. Admito que yo soy la única responsable de lo que ocurre en mi vida. Cuando yo ya estoy en ese proceso, estás en dificultad. Reconoces que tienes una pérdida. Expresas tu rabia, pero no ves solución alguna. Entonces uno dice, pero, ok, y entonces, ¿para qué tanta? No voy a hablar grosero. Ok, tranquila, Marimita. No, tranquila, ya pasó la etapa de la rabia. Es que se me iba a salir lo paisa. Bueno, dejemos que salga la paisa ahorita. Dejemos la paisa ahorita. Listo, entonces voy a, ya expresé la rabia, ya acepto. ¿Pero qué hago con esto que siento dentro de mí? Yo no veo ninguna solución. Y les cuento una cosa, he bajado de peso. Yo he bajado de peso. Hoy me pesé y pesé 139 libras. Mi cuerpo está tan agradecido conmigo. Gracias, Heidi, por compartir el video. Heidi, gracias, thank you. Mi cuerpo está tan agradecido conmigo. Mi cuerpo, hoy me pesé y peso 139 libras. Yo dije, wow. Entonces, no veo la solución, pero tu cuerpo la va reflejando. Recurres a Dios. Recurres a tu ser superior. Recurres a todas las cosas. Yo soy fiel creyente católica, educada en un entorno católico, fui a misa, no me gustaba ir a misa, pero bueno, mi mamá me llevaba a misa. Yo decía, ¿qué misa tan larga? pero sí creo mucho en Dios. Y Vanessa, quiero hay un detalle, cuando estamos en la etapa de esa negociación interna, recurrimos a Dios, a un ser superior. Empezamos a prender velitas. ¿Ustedes han prendido velitas? Yo las prendo. Claro que mi esposo me regaló una vela que no hay que prenderla, sino que es de luz para que no quemara velas que porque hay un incendio. Pero empezamos a prender velitas, empezamos a rezar, empezamos
a tener conversaciones con Dios. Cada uno de nosotros tiene ese ser superior y empieza uno a conversar y empieza a decirle: Dios mío, ayúdeme, por favor. Dios mío, por favor, ¿me puedes ayudar? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios? Por favor, ¿me puede asistir? Y empezamos a tener conversaciones, y las pongo entre comillas, porque queremos una solución al dolor, porque sabemos que tenemos que pasar por una etapa de dolor, porque sabemos que tenemos que pasar por una etapa de duelo, pero queremos hacerlo sin que nos duela. Vanessa, ¿quieres pasar al siguiente nivel sin que te duela? Ese es una parte que es muy humana y que es normal, evadir, querer evadir el dolor. Entonces, empiezas a tener conversaciones. Yo a veces tengo conversaciones con Dios, pero nunca enciendo velas. Ok, yo sí soy una experta en encender velas, pero mi esposo me regaló una velita. Ahorita se las muestro. No me quiero salir del tema porque quiero darle los tips a Vanessa. Denme un segundo. Ok. Vamos, esto va para Vanessa, para darle tips del perdón. Pero para llegar ahí, tengo que decirte que tienes unas conversaciones con Dios para que te muestren la mejor manera de perder cualquier cosa, perder una idea, la mejor manera de haber perdido a mi mamá, de no llorar por mi mamá, de no sentir el duelo, la mejor manera de que no me duela el perder peso, el perder grasa, el perder mi barriga, el perder mi soporte, el perder lo grueso de mis brazos, el perder una idea que yo decía que no era lo que yo comía lo que me hacía daño, sino que era lo que salía de mi corazón, y es una idea muy arraigada en mí, pero que la tengo que aceptar. Acepto que también lo que me como, miren lo que voy a comer, una manzana, que también lo que me como tiene que ver. No es lo mismo comerme esta manzanita que comerme un chicharroncito a esta hora, pero lo acepto, acepto que tengo eso. Entonces, tengo conversaciones con Dios y empiezo a decirle: Dios, muéstrame la mejor manera de perder peso sin dejar nada de mis hábitos, por favor, Dios. Mira, Dios, vamos a hacer una negociación. Tú me muestras cómo perder peso sin dejar de comer chorizo. Tú me muestras cómo perder peso sin dejar el chicharrón. Cómo perder peso sin dejar la arepa. Cómo perder peso sin dejar la grasa. Cómo perder peso sin dejar la mayonesa. Cómo perder peso sin dejar o sea, todo lo que sea para yo perder peso rápidamente. Muéstrame, Señor, por favor, Dios, muéstrame cómo bajar de peso sin tener que esforzarme, sin dolor. Y muéstrame cómo perder de peso con pastillas rápidas para adelgazar. Dame una dieta rápida. ¿Qué pastillas para adelgazar son buenas, Señor? ¿Qué métodos para adelgazar rápido son los mejores? ¿Cuáles son esas inyecciones para adelgazar? Vanessa, quisieras en este momento que existieran pastillas para evitar ese dolor. Quisieras que en este momento hubieran inyecciones que me inyectaran y yo fuera donde el médico y le dijera: médico, póngame una inyección para yo no sentir el dolor de que voy a perder. Dámela, écheme, hágala, métame una inyección. Hágame un método, deme un método, por favor, para yo adelgazar, para hacer bajar de peso en un día. ¿Cómo bajar de peso en un día? Por favor. Y entonces, ¿cómo comer postres y dulces sin culpa? Todas estas preguntas, todas estas búsquedas, todas esas negociaciones con tal de no hacer cambios duraderos. Vanessa, es normal,
Yo lo vivo, yo ya busqué cuáles son las mejores pastillas para adelgazar, yo ya busqué cuáles son las inyecciones para adelgazar, yo ya busqué cómo hacer para bajar de peso en un día, cómo comer postres y dulces sin culpa. Todas estas preguntas, todas estas búsquedas, y si no, busca en Google y vas a ver que las búsquedas más altas que hay son estas. Inyecciones para adelgazar, bajar de peso sin dolor, bajar de peso comiendo, bajar de peso durmiendo, bajar de peso sin dejar ejercicio, sin hacer ejercicio, bajar de peso, sí, la verdad, así me pasa con el dolor físico y es verdad, exactamente, Vanessa. Entonces, sé cómo vivir sin dolor. Acuérdate que el dolor es parte de tu vida, el dolor te está enseñando algo. ¿Cómo puedes notar que es un mecanismo de defensa para protegerte de la dolorosa realidad? Hay una realidad en tu vida que no quieres aceptar, que no quieres sentir y buscas esa negociación y esa conversación. Dios es tan bonito, Dios es tan hermoso, yo amo profundamente a Dios, pero a veces tengo conversaciones con Él para decirle, ¿cómo? Ah, no, y otra cosa, es que aquí en la famosa dieta que me dijeron, no alcohol. Ay, a mí me encanta el alcohol. ¿Cómo le parece? ¿Cómo dejar de tomar un fin de semana? No, 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 eso no va conmigo. No licor, aquí dice, no cubitos, no pollo, no adobo, no batata, no yuca, no productos enlatados, no bebidas alcohólicas, y a mí me encanta el martini, y a mí me encanta el licor, y a mí me gusta tomar el fin de semana. ¿Se acuerdan? 3 días de oscuridad, 3 días de luz y uno en el centro. Y entonces, yo estoy en la tierra, a mí me gusta beber. Entonces, es muy importante que notes que es un mecanismo de defensa para protegerte de la dolorosa realidad. Puede ser del sobrepeso mismo, de la obesidad o de cualquier dolor o de la muerte de mi mamá o de que mi papá está enfermo o de que yo estoy muy lejos y mi papá está en Colombia y yo no estoy con él, que si yo me voy dejo a mi marido solo y se consigue otra. Porque no vamos a negar, no nos vamos a negar. Las mujeres no queremos dejar al marido, parecemos unas fieras ahí al lado. A ver, ¿usted qué está mirando? Cuidadito. A ver, y yo me voy para Colombia y usted qué va a hacer en esos días que yo me voy a ir. Mucho cuidado. Le voy a bajar cámara, vea. Te veo, te veo. Dejar a mi hijo, dejar al perro. O sea, duele. Tomar decisiones, esas decisiones duele. Entonces, queremos que Dios nos dé las cosas sin pasar ese dolor. Pero una mariposa, Vanessa, quiero que sepas, por ahí hay un video, me gustaría después pasártelo, lo voy a colocar en YouTube, perdón, en YouTube hay un video del proceso de la mariposa. Quiero que sepas que una mariposa primero fue gusano, se arrastró en la tierra. Luego fue crisálida, pero para salir esa crisálida, para romperla, tuvo que sentir dolor y la rompió y salió mariposa divina, preciosa, hermosa, con unos colores bellos, pero le dolió. Y hubo una moraleja, quiero decirte que hay una moraleja que alguien dijo, pobrecita la mariposa, como está sufriendo esa crisálida, yo le voy a ayudar con una pincita y le voy a romper para que pueda salir rápido. ¿Y sabes qué pasó? La mariposa salió inválida. No pudo volar porque no tuvo fuerza en sus alas. Esa es la naturaleza de Dios. Cuando tú vas a tener un bebé y el bebé va a nacer, ¿qué siente la mujer cuando el bebé va a nacer? Bueno, a mí me hicieron cesárea. A mí, yo sentí dolor, pero de la recuperación de la cesárea, porque yo tuve a Santiago por cesárea. Pero quiero preguntarte, ¿qué siente una mujer cuando va a dar a luz un hijo? ¿Qué mujer?
ustedes, les pregunto que somos mujeres, porque los hombres no tienen partos, los hombres no saben lo que es el dolor de un parto, los hombres no saben lo que es tener un hijo y que salga por su vagina y que la vagina se expande para que salga una cosita hermosa, divina, preciosa, para darle luz a una vida. Ustedes, los hombres, no lo saben. Yo no lo supe porque el mío fue con cesárea. Sin embargo, es peor la recuperación de una cesárea que la recuperación de un parto. El parto te duele. No sé si han visto cómo puja, respira, sale el bebé y la misma naturaleza trata, vuelve y encoge el cuerpo. Mire, nosotros somos un milagro de Dios. Nosotros somos, de verdad, somos un milagro. O sea, como una mariposa, como un gusano se convierte en mariposa. Como las mujeres tenemos hijos, cómo nacemos. Entonces, yo sentí dolor. Exactamente, Jenny. O sea, para traer un bebé a la tierra, para que un bebé venga a esta tierra, nosotras las mujeres vivimos dolor. Yo no sé si más adelante se van a tener hijos sin dolor. Yo lo tuve sin dolor porque fue una cesárea, porque me pusieron anestesia. Yo me acuerdo, ¿cómo se dice? Anestesiaron de aquí para abajo y yo me di cuenta cuando Santiago salió a las 5 de la tarde. Y lo único que pregunté es, ¿está bien? ¿Está completo? Entonces, vuelvo e insisto, ¿cuál es un tip para el dolor? Primero, entiende, un águila cuando cumple los 50 años, un águila se va para el pico más alto, más alto, más alto, y se quita las alas porque su plumaje está muy pesado y se quita todas las alas. ¿Usted sabe cuál es el dolor de un águila quitarse las alas, Vanessa? Duele. Un águila y se quita. Mira otro video en YouTube. Voy a pasar. Miren el video de una mariposa, cómo se transforma la mariposa en oruga. Perdón, la oruga en crisálida y de crisálida sale mariposa. Miren el video de cómo una águila se quita las alas con el pico, queda sin alas y se va para el muro más alto y se pega contra las rocas y se quita las alas para poder volar y tener un plumaje nuevo y para poder renovarse. Estamos en una renovación, nos estamos renovando y estoy tomando en serio lo del detox del alma. Estoy tomando en serio, no sé si llamarlo así, detox del alma. Antes de empezar a desintoxicar tu cuerpo, desintoxica tu alma. Entonces, les voy a pasar un hermoso milagro de Dios. Exactamente, somos un milagro de Dios. Somos, para mí es una bendición estar en esta tierra, de verdad. A ver, les voy a pasar, déjenme un momentico, el águila renovación. Mira, Vanessa, ¿has visto el video? ¿Cómo se renueva un águila? ¿No? Bueno, les voy a pasar. Yo se los voy a pasar porque la verdad vale la pena. La renovación del águila. Oh my God. Esperen un momento. Copy. Aquí se los voy a colocar. Paste. Ahí va la renovación del águila. Vanessa. Ese es un tip. Mira cómo las águilas se renuevan. Mira cómo las águilas cuando están viejas de 50 años. Yo soy un águila y yo a mis 50 me estoy renovando.
Yo a mis 50 apenas estoy teniendo la esperanza. Tú tienes 25 años. Tu futuro va a ser diferente al mío, porque yo a mis 50 apenas estoy empezando a vivir. Tú tienes 25 años, Vanessa, y podés tener una vida maravillosa. Podés tener 25 años de gloria. Podés tener 25 años de paz. Podés vivir 25 años de alegría. Podés vivir 25 años, pero el dolor lo tenés que vivir. Lo tenés que pasar. Te voy a pasar otro video que es cómo la crisálida, cómo el proceso de una mariposa. Dame un segundo. Proceso de mariposa. De proceso de oruga a mariposa. Eso es bello. Eso es hermoso. Me encanta. Te lo voy a pasar. Ay, qué cosa más linda. Eso es divino. Aquí va Vanessa, otro tip. Míralo ahí. Listo. Si vos aprendés, ese es uno de los tips que yo te quiero dar hoy, porque la renovación del águila y la transformación de una oruga en crisálida y luego a mariposa me ayuda a entender que sufrir es parte del proceso y no le puedes ayudar a la crisálida con un bisturí a cortarla, porque si la cortas, la mariposa nace inválida. El proceso de un parto es, respire profundo, grite, hueputa, y explote, y saque ese hijo, sáquelo, lo tiene que parir. Lo tiene que vivir, le tiene que doler para que dé vida. Es que es parte de la vida. Es parte de la vida. Tu mamá te parió con dolor. Nosotros nacimos por el dolor de la mamá. Y aprendo a vivir con el dolor. Los que tuvimos cesárea, yo no tuve dolor el día del parto, pero después dije, oh my God, lo hubiera tenido normal. Porque Santiago estaba tan grande que no nacía y estaba demasiado grande y no me tuvieron que hacer cesárea. Entonces, es un mecanismo de defensa para protegerte del dolor. Lo que realmente no es una solución sostenible. Eso no es sostenible en el tiempo. Puje, respire y exhale y sáquelo. Así. Cada vez que sienta el dolor, sostén la respiración, maneja la respiración y la manejas desde el vientre, no la manejes desde acá del estómago, manéjala desde el vientre. Como si inflaras una bomba, como si inflaras un como cuando uno está inflando un globo, tienes que respirar, pero desde el vientre. Respire profundo y exhale. Ese es otro tip, la respiración. Entonces, cuando queremos que las cosas sean pastillas para adelgazar, inyecciones, lo que pasa es que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, claro, como no es sostenible en el tiempo, ni cambias tus hábitos, ni cambias nada, entonces vuelve a tu estado normal, rebota el pensamiento, rebota, por eso dicen, es que no, es que sabe que yo me, esos batidos rebotan, los batidos no rebotan, lo que rebota es su boca, porque si yo sigo comiendo manzanita, me gusta mucho estar picando, la manzana no me va a rebotar como me va a rebotar, si me traigo el chicharrón para acá, ¿sí me entiendes? Más o menos la idea. Entonces, ¿por qué rebota? Y cuando uno rebota en no procesar bien el dolor, entonces viene el remordimiento y viene la culpa. Entonces,
Como no hice un proceso. Perdón, que es mi papá. Hola, papi. ¿Cómo está? Ah, bien, bien, gracias a Dios. ¿Está aliviada? Ah, bien, sí, estoy aliviada. Estoy aquí haciendo el video. Ah, entonces no, entonces la comida la vida para llevar. Ah, bueno, yo ahorita lo llamo, listo. No, no, tranquila, mía, tranquila, yo me decía aliviado. Ah. Estoy viendo la misa del Papa. Ah, está viendo la misa del Papa. El Papa está allá en Medellín. Oh, ¿y usted ya fue a misa? Ya fue. Ay, amaneció aliviado. Demasiado y aliviado. Todos los días más aliviado. Ah, vea, y se está cuidando con la comida. Ah, no, pues que yo aprendí a comer, ya no me catear, ya no abusar de la vida. Ay, ya no come chicharrón. No, mía, no, ni carne. No, no come carne. Pollo y pescado nada más. Ah, vea qué tan bueno. Ah, o sea que la comida sí afecta al cuerpo. Ay, qué hermosura. Usted no le parece muy hermoso mi papá. Ay, lo vio. Se dañó la conexión. O sea, ¿saben por qué le contesto? Porque si no le contesto... Él como que dice, ay, Nelda no quiere hablar conmigo. Yo lo amo. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo cambió mi papá? Ay, él es hermoso, él es divino. Ay, él es un viejo precioso. ¿Sí oyeron cómo me habla? Amanecí muy aliviado y voy para Estados Unidos. ¿Ustedes saben que le dieron la visa? Vale. Lupita, Adriana, le dieron la visa a mi papá de 80 años. ¿Y saben qué me dice? Estoy muy aliviado y voy para Estados Unidos. Él viene para Estados Unidos. Y entonces le digo yo, aparte, él se viene solo, se viene en el avión y me dice, no, 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 yo no me voy a ir por allá solo, no es que yo me pierdo. Él es hermoso. I love you. I love you. I love you. Gracias, Gustavo. Mira, sí, ayer estuvo en Medellín, está en Colombia. ¡Ah, qué bien! Bueno, ahí está mi papá viendo la misa del Papa. Voy a continuar porque quiero terminar con los tips. Entonces, ¿por qué viene el remordimiento y por qué viene la culpa? Quiero hablar hoy del remordimiento y de la culpa. Como puedes notar, es un mecanismo de defensa para protegerte de la dolorosa realidad. Yo hablo hoy del sobrepeso, pero de igual manera, la realidad de la muerte de alguien, la realidad de perder cualquier cosa, una idea, no importa, lo que sea, pero con tal de perder. Todo lo que tenga que ver con perder y que no quieras aceptar el dolor y que tengas conversaciones y decir, póngame una inyección, por favor, para el dolor. Póngame una inyección para no sentir dolor. Si me ponen una inyección, me abren... Me hicieron cesárea, no tuve dolor cuando nació Santiago, pero después vino el dolor de la cesárea, que es peor un dolor de cesárea que tener un parto normal. Y las mujeres que tienen, han tenido cesárea, lo saben. Es mejor tener un hijo normal con el dolor que equivale tener el hijo que tener una cesárea, porque la cesárea se demora más días en recuperarse. Entonces, Vanessa, hasta aquí, ¿qué has aprendido? ¿Te he ayudado? Sí, él es hermoso, mi papá es divino. Bueno, voy a seguir. Como no quieres aceptar el dolor y tuviste el hijo por cesárea, de igual manera voy a sentir dolor mínimo unos 15 días se demora la recuperación de una cesárea. Entonces, ¿quién sufrió más? ¿La que tuvo el bebé por parto normal o yo que lo tuve por cesárea? A ver, díganme ustedes, ¿quién sufre más? ¿Una mujer que tiene un parto normal teniendo un bebé o una que tiene una cesárea? ¿Cuál de las dos sufre más en tiempo? Entonces, luego viene el remordimiento, luego viene la culpa, porque
no la aceptaste porque no hiciste un proceso interno y dices, oh my God, ¿yo por qué no tuve ese muchacho mejor normal? ¿Por qué no permití el dolor? ¿Por qué tal cosa? O sea, es como que viene ese culpa, ese remordimiento. ¿Y por qué me sacrifiqué? ¿Por qué bajé de peso rápidamente? Entonces, el sacrificio de 15 días, de 20 días que tomaste jugos, comiste fruta para bajar esas 8 libras, para bajar esas 16 libras rápidamente, la terminas, pero vuelves a tus hábitos viejos, vuelves a la misma historia. Cuando vuelves a lo mismo y te comes el chicharrón, supongamos que esto fuera un chicharrón, pongámoslo, me lo como. ¡Qué delicia! ¿Y sabes qué viene? Una cosa que se llama remordimiento. El remordimiento es una inquietud, un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. O sea, dentro de mi mente sé que hice una dieta para bajar 15 libras, 16 libras, en 2 semanas, listo, ya bajé las 16 libras, ¿sí? Porque tomé pastillas, porque me pusieron una inyección, porque me pusieron unas cosas aquí en la oreja, porque aguanté hambre, listo, ya, bajé de peso. Pero volví a mis hábitos anteriores, ese fue el problema. Pero dentro de mí hay una conciencia, hay una cosa que se llama conciencia. Y en el momento en que yo empiezo a tener conciencia, empiezo a darme cuenta de que la acción que yo hice, volver a comer lo que me hacía daño, como mi papá, miren que me dijo, no hombre, yo ya no como chicharrón. Porque estuvo un mes en el hospital de una úlcera gástrica y ya él quiere seguir viviendo otro poquito porque viene para los Estados Unidos y quiere venir aliviado. ¿Y sabe qué? Se está cuidando con la comida. ¿Cómo amanecí hoy? Muy aliviado. Tengo la mente en blanco, así me habla. Y voy para Estados Unidos porque tiene una ilusión. Entonces, el remordimiento es hacer una acción que yo sé en mi conciencia que está mala, pero que yo no la quiero cambiar. Entonces ese es el remordimiento. Es un pesar interno que me queda después de realizar algo que yo considero que es una mala acción. Entonces ahí empieza ya la observación, empiezo, oh, ya me doy cuenta. Estamos ya en un proceso de observarnos, porque ya despertaste, ya hay algo en ti que te dice, ¿sabes qué? Sí, yo estoy mal. Sí, yo no debo de hacer esa pataleta, yo no debo de enojarme, yo no debo de manipular, porque estás acostumbrada a manipular, Vanessa. Y esto es para ti. Y sé que hay muchas personas que les pasa lo mismo. Yo lo vivo todos los días. Es bueno ser manipulador. Es rico ser manipulador. Es rico manejar los hilos. Es delicioso. Es delicioso enfermarme para que todos me presten atención. Es delicioso ser alguien que coja los hilos de la obra de teatro, ser un director y manejar los hilos. Pero cuando empiezo a darme cuenta de que mis acciones, es como cuando uno se convierte en observador. ¿Te acuerdas, Vanessa, cuando te decía que tú eres una observadora? La culpa, entonces, es un sentimiento de responsabilidad de algo malo o equivocado. Es atribuirse un delito. Es como, usted es culpable. Mira el dedo. Tú eres culpable porque estás haciendo acciones que saben que estás mala, que están mala, pero que ya no hay a quien echarle la culpa. ¿Sí ves? Entonces, el remordimiento es una inquietud, es un
Es una acción que tú haces, que sabes que está mala, pero que la haces. Y luego de que sientes el remordimiento, entonces viene la culpa, que es un sentimiento de responsabilidad por algo malo o equivocado. Es atribuirse un delito por una acción que hiciste mal hecha. Por eso te da culpa, porque dentro de ti hay algo que dice, sí, hice eso malo. Claro, hubiera. Y vienen los hubiera. Hubiera actuado diferente, hubiera hecho esto, no me hubiera comido ese chicharrón, no me hubiera comido esa cosa, no le hubiera puesto cachos a mi marido, no hubiera mirado a esa mujer, no hubiera, pero el hubiera ya pasó. Entonces, la culpa es una acusación. Es porque causaste algo, porque hiciste algo. Pero el problema también es porque a nosotros nos educaron bajo la culpa. ¿Te acuerdas? Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, porque yo soy pecadora. O sea, nosotros venimos castigados desde que nacimos. Es como si yo hubiera hecho un pecado. Yo no sé qué pecado hice. ¿Yo qué culpa tengo que Adán y Eva... que Adán se haya comido la manzana? ¿Cómo fue eso? La historia que nos contaron. Ve, mira la manzana aquí. Que es que somos hijos de pecadores. Entonces la culpa es una cosa que viene en el código genético. Porque usted es hija de una pecadora, de Adán y de Eva. Y Eva se comió la manzana y Eva engañó a Adán y le dijo a Adán que comieran del fruto prohibido. Y entonces la culpa es ancestral. Y la culpa la siente Vanessa, la culpa la siente Adriana, la culpa la siente Marta, la culpa la siente Maritza, la culpa la siente Grete, la culpa la siente Diego, la culpa... me aculpo por mi culpa y por mi gran culpa. Y pues eso, y fuera de eso digo tres veces y me doy en el pecho. Entonces, las raíces de la culpa pueden, para mí, ¿cuántos años tiene la humanidad? ¿Tantos años tiene la humanidad? ¿Tantos años existe la culpa? Nosotros somos manejados por la culpa. Y yo no sé por qué yo no... me vas a decir, ay, María Emilda, usted ya de lo que está hablando, ya me está hablando, no estamos hablando pues de perder peso. Sí, pero por lo mismo, la culpa está anclada en mi ADN. La culpa la tengo desde que nació Adán y Eva, desde los inicios de la humanidad. Porque por la culpa de Eva, que hizo comer a Adán la manzana, entonces los hombres pecaron por culpa de las mujeres. ¿Para dónde me fui, sí o no? Exactamente, sí, cuando estabas en la playa, hiciste lo de salir de un cuadrado que nos observamos. Exactamente, Vanessa. Ay, tan linda Vanessa. Vanessa, hermosa, te amo profundamente, la verdad. Es como aprender a observarme y salirme de esta dimensión plana y me observo y estoy en otra dimensión y me puedo observar y me puedo mirar y puedo verme cómo manipulo, puedo verme cómo echo la culpa a los demás, puedo verme cómo hago las cosas. Entonces, la culpa es un sentimiento de responsabilidad por algo malo o equivocado. Es atribuirse un delito por una acción, es una acusación, hecho de que yo causé algo. Por tu culpa yo estoy gorda, por tu culpa yo estoy así, por tu culpa. Hombres, ¿cuántas mujeres no hay que les dicen que están gordos por tu culpa? Es que yo estoy gordo por tu culpa. Es que yo hice eso por tu culpa. Es que yo actúo por tu culpa. Esto por tu culpa. Es por tu culpa. Y claro, como ya no hay a quien culpar, entonces por mi culpa. Oh my God, me maté.
La culpa, echas la culpa porque es una acción de responsabilidad por un daño causado. Tú eres culpable. Los abogados, cuando van a defender a alguien, asumen la culpa. Cometí un delito. Tú eres el responsable, tú eres el culpable. Eso es un delito. Es un pecado. Es una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Esto es anclaje por los años de los años de los años a mí. Esto tiene mucho que ver con nuestra religión, esto tiene mucho que ver con nuestra generación, esto tiene mucho que ver con los códigos genéticos que traemos. Es un problema ancestral, pero de los graves. Y cuando te manejas con la culpa, al ser culpable, entonces hay un castigo. Y el no hay peor castigo que el que yo tengo conmigo en mi vida y en mi cuerpo. Y el castigo es ser infeliz. Y el castigo es ser pobre. Y el castigo es ser un desgraciado. Eso es un castigo. Entonces, no me permito vivir. Las raíces de culpa pueden rastrearse hasta la infancia, sobre todo si tus padres te hacían sentir culpable por todo, por cualquier cosa que hicieras mal. La frase de deberías haber hecho esto, debería haber hecho esto, debería comer esto, debería hacer esto, el debería, hubiéramos cogido un taxi y hubiéramos llegado más temprano y hubiéramos ido, hubiera, la famosa frase del hubiera. Entonces, sentirse culpable de algo es reconocer que actuaste de mala fe, que actuaste con premeditación. Mea la culpa, mea la culpa. La culpa me atormenta y no me deja tranquila. Como consecuencia de la culpa viene entonces el remordimiento. Ay, mira, qué tema tan bonito, ¿no? A mí me gusta. O sea, la realidad es que estoy aprendiendo muchísimo. Aprendo mucho, aprendo todos los días. Cuéntame, Vanessa, ¿qué has aprendido hoy de la culpa? La culpa, como consecuencia de la culpa, viene el remordimiento, que resulta de la necesidad de purgar la culpa. O sea, la culpa es lo primero que siento y luego de sentir la culpa viene el remordimiento. Re es volver a recordar, re es volver. Yo vuelvo a recordar, vuelvo a mirar el evento, vuelvo y repaso el pasado y hubiera. Hubiera no existe, hubiera. Si yo hubiera ido a Colombia y hubiera enterrado a mi mamá y le hubiera dado el tetero para que ella no sufriera, ya. Es mi culpa. Duele, sí, duele. Pero no es mi culpa. No hubiera tomado ese avión y no me hubiera muerto. No, o sea, creo que el hubiera me da remordimiento y el hubiera es volver a masticar lo que ya pasó y yo ya eso no lo puedo cambiar. Entonces, ya voy a cerrar, que hoy ya es que no quería hacer el video y resulté hablando, yo no sé dónde hablo tanto. Mentiras que sí sé, estudié mucho la culpa. La culpa te atormenta y no te deja tranquila. Como consecuencia viene el remordimiento que resulta de la necesidad de purgar esa culpa. La culpa es exigente, es punitiva, es así, castiga. La línea que separa la culpa del remordimiento es así, tenue, no se nota. Es como si no hubiera una diferencia. Entonces, la culpa nunca es la solución porque nos encierra en la trampa del inmovilismo y el sufrimiento. Si te quedas en la culpa, Vanessa, vas a sufrir el resto de tu vida. Y por favor, hoy quiero que me digas si te pude ayudar. ¿Cómo eliminar la culpa entonces? La verdad, me llevé mucho rato.
No sé si los tips que te di te sirvieron. Quisiera darte más información, pero la verdad, si quieres, mañana voy a trabajar. Ahora bien, entonces, ¿cómo eliminar la culpa? Ok, listo. Soy culpable de que Adán y Eva se comió la manzana y entonces, culpable que porque Adán se comió la manzana de Eva. ¿Cómo fue? Y entonces Eva es la mala, o sea, las mujeres somos las malas, entonces al fin y al cabo, por eso los hombres no hablan. Ah, ya entendí esto. Ah, ya entendí por qué los hombres no hablan. Estoy así, vea, loca, porque es mucha información. Mañana voy a trabajar cómo eliminar la culpa. Hoy aprendí, a ver, ¿qué aprendiste hoy, Vanessa? A ver, ahora sí voy a conversar con ustedes. Marta, cuéntame qué aprendiste, Marta. Lore Buzo Herrera, hola Lore, ¿cómo estás? Lady Agudelo Cardona, mi sobrina. Lady, yo te conozco, tú eres hija de Raquel, mi tía. ¿Qué de manzanito? ¿Qué aprendieron acerca del perdón? Yo aprendí que el perdón, no, que la culpa es que yo hice una acción y que yo sabía dentro de mi inconsciente que era una acción mal hecha, pero que la culpa es ancestral y viene desde que Adán y Eva. No, oh my God, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a todos, porque fue mi culpa que Adán se hubiera comido la manzana y yo soy una pecadora. Oh my God. Bueno. ¿Qué más? Heidi, gracias por compartir el video. Diana Bermúdez, mi amiga de la universidad de hace 30 años. Mi compañera de universidad, ¿cómo estás? Adriana, mi amiga del alma. Adriana, tú eres mi amiga del alma, ¿sabías? Yo a veces tengo conversaciones con Dios, pero nunca enciendo velas. Ah, bueno, Lupita, yo sí soy experta en encender velas. Vane dice, sí, es verdad, así me pasa el dolor físico. Cuando tengas mucho dolor físico, respira profundo es abdominal, es del abdomen, como la vagina, no aquí, sino abajo. Respira, endereza la espalda y sostén la respiración lo más que puedas. La respiración es la mejor técnica, ese es otro tip que te doy para que manejes el dolor. Cuando respiras, el dolor desaparece. Porque es el momento en que te mueres y vuelves y exhalas y vives. Cuando respiro profundo me muero y cuando vuelves y exhalas vives. Entonces tienes que manejar mucho la técnica de la respiración. En cualquier momento, haz eso y verás que se te va quitando el dolor. Poco a poco fue evolucionando. Exactamente, Vanessa. Ya pos, ¿qué es lo que dices? Ya pos, sentí dolor. Tan linda. Vane, un hermoso milagro de Dios. Mírate como un hermoso milagro de Dios. Exactamente. Y somos un milagro de Dios. Somos eso. Somos una obra maestra. Somos divinos preciosos. El dolor es inevitable. El sufrimiento aparece cuando nos resistimos a esa transformación. Exactamente, Marta. Si aprendemos a ver la vida como lo es una mariposa, como lo es un águila, como lo es un árbol, a los árboles, ahorita que se acabó el verano, es más, le voy a tomar fotos a los árboles y vas a ver cómo se le caen las hojas, cómo se quedan sin hojas, cómo se quedan sin flores, cómo soportan el invierno, cómo les cae la nieve. Y sin embargo, en abril vuelven y salen las flores.
porque la naturaleza es tan hermosa, porque nosotros no aceptamos que también se nos cae el pelo porque ya estamos viejas, porque no aceptamos que las canas nos salen, porque no aceptamos que la vida transcurre. Es muy complicado, la verdad que sí. Permíteme seguir renovándome, sentir dolor, conversaciones internas con Dios y la respiración. Exactamente, Vanessa. Respira mucho, mucho, mucho. Cuando tengas dolor, lo que más aguantes en la respiración, pero abdominal, enciende como un globo, expande el estómago y vas a ver cómo el dolor se te va disminuyendo. Y cuando menos piensas, vas a ser una mujer sana. En nombre de la sangre de Cristo, pídele a Dios también, porque yo sé que Dios está con nosotras y que Él siempre nos está ayudando, de verdad que sí. Sí, ayer estuve en Medellín. Ah, sí, el Papa ya está, es que en Cartagena. Ok, Jenny Rocío dice, me da gusto por ti tu papá. Gracias, Jenny, él es hermoso. Vane dice, sí, qué hermoso. Tu papi, muchas felicidades, gracias. Sí, yo estoy teniendo conciencia. Mira, la conciencia con es unión y la ciencia es el conocimiento. Ya tienes una unión del conocimiento, ya eres una persona que se puede observar, ya eres una persona que puede ver en otra dimensión, que se puede parar acá y puede verse. Y cuando nos podemos observar, nos podemos dar cuenta y empezamos a tener una mejor vida. Hubiera no existe, exactamente, Vanessa. Hubiera, no existe. Yo hubiera, ya, no hizo, punto. Cierre capítulos. Cierre el capítulo, él hubiera, ya pasó. Mañana vamos a hablar de, te voy a dar más tips para cómo eliminar la culpa, pero mañana hablamos de eso, que es que hoy estuvo muy interesante el tema. Tuve que ausentarme unos minutos en la aceptación, veré de qué me perdí. Ay, te perdiste de un súper temazo. Me encantó el tema de hoy, de la culpa, te atormenta y no te deja tranquila. La culpa, me aculpo, hubiera no existe, ya lo que pasó, pasó, la leche se derramó. No llores sobre la leche derramada. A ver, un vaso se rompe y se rompió. ¿Lo puede recuperar? No. ¿Puede devolver los minutos para que el vaso no se quiebre? No, ya pasó. Bueno, hoy es el día número, ¿qué número es hoy del reto? Que no quería hacer el video hoy. Hoy es que, ay, se me perdió el calendario. Hoy es 10, hoy es el 10, miren, es el 10. ¿Cuánto tiempo lleva recuperarse? Toda una vida, porque esto no se llena. Mire, todos los días le echo una cosita y no se llena. Es parte del proceso, es parte de la vida. Vivamos como las mariposas, vivamos como las águilas, vivamos como los animales. Sería hasta mejor vivir como los animales. Los animales aceptan todo, los árboles se les caen las hojas y no lloran. A nosotros se nos cae el pelo y lloramos. Bueno, mañana hablamos sobre cómo eliminar la culpa. Bueno, hoy yo he trabajado mucho sobre la culpa, ¿sí o no? Soy lo más de juiciosa. Bueno, no voy a comer estas manzanitas para no sufrir de culpa. Una manzana me la piqué, como me gusta estar picando, entonces me piqué la manzana. Este es otro tip. Píquense una manzanita y ténganla ahí todo el día para que puedan comer cualquier cosita. Bueno, gracias. Gracias a todos. Marta dice que hay que desplumarse del todo. Duela lo que duela y echar nuestras nuevas alas a volar. Véanse el video del águila y se dan cuenta que después de que el águila le nace un nuevo plumaje, vuela más alto porque ya las alas no le pesan. Vuela tan alto, tan alto, tan alto, tan alto. Y el águila es para mí alguien que me representa, porque yo tuve que verme ese video muchas veces, porque a mí se me cayó todo el pelo, este pelo es nuevo, este pelo me nació,
Este pelito es nuevo porque a mí se me cayó todo el pelo. Porque el pelo yo hacía así y el pelo me salía en las manos. Porque tuve que hacer un nuevo plumaje. Duele. Pero vamos mañana. Mañana nos vemos. Chao. Mira cómo me. Hoy hice más tema que todos los días. Qué tema tan interesante. Gracias. Vane, mañana vamos a hablar de cómo eliminar la culpa. Porque hoy hablé qué es la culpa, qué es el remordimiento. Primero sientes culpa, la culpa te atormenta, no te dejas tranquila y después viene el remordimiento, que es es volver a activar tu mente del pasado y la rebobinas y recuerdas y es volver. Entonces, es volver a pensar lo mismo con él hubiera incluido. Ah, no, pues qué maravilla. La perfecta máquina de la culpa. Bueno, mañana hablo un poquito más acerca de esa culpa que nos está matando a nosotros. Chao. Ayúdenme a compartir el video, por favor. Chao.